El 90% de los centros escolares del departamento de Morazán necesitan ser reparados debido al abandono o al poco o nada mantenimiento que han tenido durante estos años, según lo diera a conocer el director departamental de Educación, Luis Alonso Méndez. Reparación de techo, así. Tenemos una infraestructura muy envejecida, una infraestructura muy, muy frágil, porque los centros escolares se construyeron hace muchos años. Y en general en el departamento de Morazán. Y eso hace pues que por ejemplo, cuando se dan los vientos, hayan centros escolares que pierdan los techos. El año recién pasado, a inicios del invierno, alrededor de unos 20 centros sufrieron daños en sus techos. A juicio del funcionario, la mayoría de escuelas necesitan como mínimo reparaciones en sus techos debido a que su infraestructura se encuentra desvencijada. Muchos de estos centros tienen décadas de no recibir remodelación. Hay muchas instituciones, diremos, envejecidas. Si ustedes pudieron observar cuando fueron al Instituto Nacional, al INGO, vieron que hay paredes que prácticamente están por caerse. Yo fui a observar y vi unas paredes que están ya más para enterrarlas que para que sigan funcionando. Y así como esa infraestructura, bueno, suerte que hoy está el proyecto y se está reparando. Tenemos la mayoría de infraestructura aquí en el departamento de Morazán, una infraestructura bastante envejecida, frágil en sus techos. Y aparte hay insuficiencia de infraestructura, otros centros escolares necesitan construcción. Pero los problemas en la infraestructura de las escuelas de Morazán son solo el comienzo. El acceso a la tecnología aún es un reto. Muchos niños y niñas solo en dibujos conocen las computadoras, por lo que es necesario una mayor inversión en este rubro, argumentó el funcionario. Dentro del plan social educativo planteado para este quinquenio 2009-2014, está la parte que nos habla sobre la escuela plena, la escuela que se abre a la comunidad, que lucha por transformar la comunidad, pero que a la vez esta escuela aprovecha los recursos, tanto tecnológicos, ¿no? Materiales de la misma comunidad para desarrollarse. Y es importante recalcar la parte tecnológica que tú mencionas. ¿Cómo hacer para que los niños y las niñas los podamos retener en el centro escolar? Las autoridades educativas de este departamento han dicho también que la deserción escolar siempre está latente en las aulas, pero que la ejecución de algunos programas educativos podría contribuir a mantener a los alumnos en la escuela. Nosotros debemos de trabajar y vamos a trabajar para convertir los centros escolares en lugares apropiados, en centros agradables para los niños y las niñas, donde el niño y la niña y el joven pueda asistir con mucha alegría, que no sienta que es compromiso o que es a la fuerza. Y es por eso que dentro de este plan social educativo vamos a trabajar, por ejemplo, en el área de el arte y cultura, el deporte y la recreación, diferentes talleres, por ejemplo, de música, pintura, danza, teatro y tantas cosas que podemos hacer en la escuela para convertirla en atractiva para el estudiantado. Morazán cuenta con al menos 321 centros educativos, en su mayoría ubicados en zonas rurales, y su población estudiantil global supera los 46 mil estudiantes. Armando Reyes, El Sol de Morazán, Canal 99.